Мысли пошли, пока он нас не увидел. Привет, я не понял. ¿Cómo me está llamando? Que están durmiendo absolutamente todos. Y me está llamando mi maldito padre. Suscribiros al canal Mafiosa. ¡Pum! Да, папа, алло. Привет, сынок, как дела? Шш, не ори, ты где? Я на базе, я вижу. Ты как на меня дозвонился? Я здесь, я нахожусь рядом с... ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás, has dicho? Здесь, около ворот, около ворот. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Estás en Rusia? Нет, ну да, да. Pero, здесь. A ver, papá, ¿estás en España o estás en Rusia? Я около ворот твоей воинской части. То есть ты в России? Конечно. Me cago la puta. Я приехал тебя забрать. ¿Qué? Давай, иди к забору, быстро. Vale, я vale. Тебе все там объясню. Vale. Y me cuelga. O sea, que mi padre está en Rusia. O sea, me acabo de decir que está en la base militar. Холодно здесь. Пипец, блин. Это тебе не Испания, сынок. Y hay dos jodidos guardias ahí, tío. Esa es la puta. Son dos malditos guardias. Si fuera uno, yo podría. Pero es que son malditamente dos. Mafiosa, de verdad, suscribiros. Que me ayudes a escapar de aquí. ¿A dónde te vas? Necesito irme a un segundo a la valla. Un segundo. ¿Cuál segundo? Está loco. Que no. Vita, baja y ayúdame. Tío, hay dos malditos guardias ahí. En el maldito pasillo. Y claro, esa es una putada. Porque yo solo contra dos no puedo. Sí, claro, hay dos guardias. ¿Y dónde te vas? Yo me tengo que ir a hacer una misión secreta. Tengo que hacer una cosa secreta, Vita. Entre tú y yo no hay secretos. Vita, ¿cuál misión tiene que escúchame, ser? Escúchame, Vita, no te voy a ayudar si no me cuentas. No, no voy a ayudar nada. Joder, Vita. ¿En serio vas a hacer así? Vaya, habla con sus guardas y ve a decir qué pasa. No dices que lo vas a despertar. Necesito que me ayudes a escapar, Vita. Te estoy pidiendo un favor. Si no me cuentas, ¿para qué te tienes que ir? No. Vita, escúchame. ¿Para qué? Yo me tengo que ir a una cosa. Entonces, ¿estás poniendo las zapatillas porque me vas a ayudar? ¿Cuál cosa? ¿Me vas a ayudar o no? Yo te ayudo, pero ¿dónde te vas? Tengo que saber. Vita, escúchame. Mira, yo me voy a poner la chaqueta porque sé perfectamente que tú me vas a ayudar a escapar, ¿verdad? Tú me vas a ayudar a escapar. Si te estás poniendo aquí en las cositas, pues tengo creo. Opción. ¿Me vas a ayudar o me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar o no? Desde el momento que te conocí, ya estoy metido en problemas. Estaba tranquilamente defendiendo mi lugarcito, cuidando sí, todo. Sí, ya lo llegaste sé, tú, pero escúchame, y ya estoy escúchame, metiendo Vita, en una base. Vita, estoy... mira. Ay, qué pesado, tío. Rompiéndole esa pinche de reglas. Vita, ¿me vas a ayudar, sí o no? ¿Vamos a ser amigos, sí o no? Si tú quieres ser mi amigo, ayúdame. Y después, yo en cuanto haga la misión, yo te cuento absolutamente todo lo que ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado y absolutamente todo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Me vas a ayudar, sí o no? Prométeme. Yo, te prometo por mi vida y yo te voy a contar absolutamente todo. A lo que vaya a hacer, Vita, escúchame. Tengo un plan. Voy a llevar su atención y tú corres mientras tanto. Mafiosa, antes de escaparnos aquí, ya sabéis que tenemos un objetivo súper claro. Si llegamos al 1.800.000 seguidores, lo que vamos a hacer es explotar una granada real del ejército ruso. Si llegamos a 1.850.000, vamos a robar un tanque. Si llegamos al 1.900.000, vamos a literalmente explotar un RGB. Si llegamos a los 2 millones, vamos a cazar un maldito oso 100% real. Y si llegamos a los 2.300.000, vamos a pedirle salir a Nadia, mi mejor amiga, que lloraba conmigo. O sea, es que es súper mona y es súper guapa. Y ahora sí que sí, Mafia Rosa, suscribiros porque esto no lo vais a ver en otro maldito canal. Y ahora, Vita, vamos a proceder con el plan. Me estaba convenciendo de que tenía algo en la mano. Что мне делать? Я не могу спать. Мне мешает здесь. Давай, no. Dicen que van a ir a por el general. Corre. Mucho silencio. Vamos a ver justamente esto. No hay absolutamente nadie. Es que fijaros en la puta locura de frío que hace. Mafia rusa, tenemos que ir a la valla a por mi padre urgentemente. Madre mía, qué mal tiempo que hace hoy, tío. ¿Y cómo mi padre ha podido venir? Es que no entiendo nada. Vale, hay que ir rapidísimamente hacia la entrada, tío. Pero es que, fijaros, qué puta locura, tío. Por ahí ya sabéis que está justamente el búnker. Buah, qué maldito frío, tío. Es que estamos como a menos 20 grados. Yo me estoy poniendo bastante malo, pero a saber lo que estará haciendo mi padre ahí. Es que de verdad no puedo ir más rápido, tío. Estoy súper cansado ya de todas las pruebas del ejército, de absolutamente todo. Por lo cual, Mafia Rusa, os lo pido. Suscribiros no os cuesta absolutamente nada. A mí me alegráis personalmente el día. ¡Pum, pum, pum, pum! Es simplemente este botón. Ya sabéis que tenemos estos objetivos justamente por aquí. Se supone que la entrada está por ahí, pero es que ya hemos ido muchas veces por ahí, así que puede ser que ahí haya alguien vigilando, por así decirlo. ¿Qué pasa si vamos ahora mismo justamente por aquí? Nunca he ido por aquí, ¿eh? La verdad es que nunca había estado aquí ni nunca hemos utilizado esto. Claro, esto es una hoguera. Esto es una hoguera, claro. Aquí se supone que nosotros pues nos sentaríamos, ¿vale? Ahí es donde básicamente hacen las hogueras todos los árboles súper mega preciosos, tío.
tío. Es que parece que no, pero la base militar es que es enorme. Es literalmente enorme. Pero creo que mi padre no está ahí. Eso es la entrada. Pero dudo muchísimo que mi padre esté ahí, habiendo una valla de estas que es transparente. Personalmente, conociendo a mi padre, nunca se metería justamente por la entrada principal. 100% voy a encontrarlo, pero pobrecillo que estará pasando frío. Pero es que no puedo ir más rápido, tío. Y hay una maldita pista de fútbol y creo que mi padre se refería... Claro, o sea, ahí está la entrada principal, pero claro, hay valla de esta que es básicamente transparente justamente por ahí. Creo que va a estar ahí. ¡Uy, bo, tú! Me caigo, vamos, vamos, hay que ir corriendo. Es que fijaros en esto, tío. Sigue estando la valla transparente, pero no encuentro a mi maldito padre aquí. ¿Qué coño haces aquí, papá? No entiendo absolutamente nada. Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba para llegar a los malditos objetivos y expulsar un botón rojo. Y ya está. Papá, ¿qué chicos sí, делаешь? Привет, как ты? Да, хорошо. Как ты? Está bien, está bien. ¿Cómo has sabido que estoy en el maldito ejército? ¿Y cómo sabes que estoy aquí? Мне ребята в твоем доме сказали, что случилось. Они по камерам наблюдения видели, что ночью тебя... Es verdad. Что ночью тебя забрали люди военные. И мои знакомые в Министерстве обороны сказали... в какой части тебя искать. А, vale, tú estás así, así. ¿Y ahora qué hacemos, ya que estás aquí? Слушай, я вытащу тебя отсюда. ¿Qué, nos vamos a escapar? У меня есть план, но... ¿Un plan? Но сейчас время обеда. Sí. Ты должен идти вместе со всеми обедать, чтобы не заметили. Claro, чтобы que не me заметили, vale, что vale. Тебя нет, да? Vale, vale. Pues espérate aquí. Yeah. Yo, nada, como súper rápido, yo me voy un poco antes. Y ya está, ¿vale, papá? What the fuck? Nos tenemos que ir a comer rápido para que básicamente no sospechen absolutamente nada, porque, hombre, si falto yo a la comida, pues obviamente estaré haciendo algo pues que no debo. Así que me van a buscar, por lo cual Mafia Rusa, 40.000 likes en este vídeo, seguirme todo el mundo en Instagram. Y vamos a comer ya, mientras que mi padre hace este tiempo. Vale, pues Mafia Rusa, ahora mismo vamos a comer para que lo de... Bueno, para que no sospechen absolutamente nada de mí. Porque yo sinceramente creo que... Si sospechan, ahí la cagaríamos totalmente y no podríamos hacer el maldito plan de escapatoria de mi padre, que seguro que tiene pensado en la cabeza. Yo ahora mismo voy a ir a por la comida. Pues Mafia Rusa, me acabo de separar absolutamente de los demás, porque básicamente, pues cuando mi padre está ahí afuera, estará pasando frío y yo tengo que disimular pues para que nadie nos pille. Fijaros, ahí están comiendo todos y aquí estoy comiendo yo, o sea, bastante separado de los demás. Ahí están los dos generales. Y yo la verdad es que estoy bastante, bastante nervioso por el plan que me quiere decir mi padre, porque es que no tengo ni idea de lo que me quiere decir. No sé lo que va a querer hacer mi padre, pero espero, por favor, por Dios, que él haga algo para que yo no esté aquí, tío. Yo sigo aquí disimulando como que yo estoy comiendo absolutamente con todo. Y cuando llegue el momento y mi padre quiera contarme el plan, creo que será el momento de la maldita escapada del maldito ejército ruso. Vale, pues Mafia Rusa, ya todo el mundo se está yendo muy poco a poco, por lo cual es nuestro maldito momento. Mafia Rusa, es hora de ir a la valla con mi maldito padre. Vale, Mafia Rusa, me he ido antes que todos de comer porque básicamente no quiero que me pillen. La gente se está pensando que yo estoy yendo a la habitación normal, pero no, vamos a ir a donde está mi maldito padre a hablar con él y a ver qué plan de huida tiene, porque sí, hoy seguramente nos escapemos del maldito ejército ruso. Pero Mafia Rusa, ya estoy justamente por aquí. Tengo que cruzar ahora mismo el campo de fútbol para ir a ver lo que hay ahí. Tengo que ahora mismo cruzar el campo de fútbol para hablar ahí con mi maldito padre. ¿Qué cojones hace mi maldito padre en lo de la seguridad en el KPP? ¿Qué? Silencio, silencio. ¿Qué cojones hace mi maldito padre ahí? What the fuck? ¿Se te están como entrando? Estoy yo. Silencio, silencio. Silencio. ¿Qué le está diciendo? Que tiene que hablar con el mayor o algo así. Vale, está saliendo. Está saliendo el tío. Está saliendo el tío. Hablar con mi maldito padre, tío. What? Здравствуйте. У меня есть сведения, что мы сейчас находимся. Lo que está pasando aquí es surrealista. На территории Королевства Испании и вывезем какими-то военными, и мне сообщили, что он находится в вашей воинской части. Как зовут? Артур. Пойдемте к начальнику говорим. Lo están pasando, lo están pasando. Creo que le he dicho que van a hablar con el general, pero ¿dónde están yendo? Al despacho ahora mismo. Я вам сейчас буду жаловаться вашему начальнику, потому что это никуда не годится. Давайте придем к товарищу генералу и все, вы ему расскажете.
Está al despacho del maldito general. A ver, la verdad es que mi padre está dentro y yo estoy bastante nervioso porque está ahora mismo hablando con el general. Вы понимаете, что незаконно сюда призывника доставили? Мой сын живет в другом государстве, в Испании. И какое право его имели забирать оттуда и насильно привозить сюда? Против его воли, против согласия его родителей. Bueno, es que no sé lo que le estará diciendo el general, tío. Es que, es que es complicada la situación, es muy complicada la situación, tío. Подождите, давай разберемся. Ему 18 исполнилось. Ему еще нет 18 лет. Все по закону. За месяц. Какой закон такой? Призвать, учить. А когда такой закон приняли вообще? Я не слышал такого закона. То, что вы не слышали, это не освобождает от ответственности. Ну, я должен буду позвонить своему юристу и узнать, насколько правомерны ваши действия. Звоните, звоните. Хорошо, я узнаю. Я это так не оставлю. Не знаю, поможет ли вам юрист или нет. Есть секретная директива Министерства обороны, поэтому... Опять все секретно. Ну, а что делать? Está literalmente en la nieve, congelándome de frío, esperando a mi maldito padre, que no sé lo que está haciendo con el general. Aquí hay un montonazo de explicaciones, pero bueno, yo voy a seguir intentando reventar este bloque de hielo. Ahora sí que ha petado bastante, pero que bastante, bastante bien. Все законы, они должны быть известны всем людям. Они должны быть опубликованы в российской газете. Это вы так думаете. Есть законы, которые распространяются внутри ведомства. Они не обязаны доводиться до граждан. Если его призвали, значит так положено. Это первый момент. Второй момент. Конституционное право каждого гражданина, достигшего 18-летний срок, отдать свой долг родине. Он гражданин Российской Федерации? Да, он гражданин Российской Федерации. Какие-то возражения по поводу того, что он должен служить, есть? Ему нет 18 лет еще. Так он приступит к службе, как только ему исполнится 18 лет, вот через месяц его отдаст. Me estoy volviendo ya loco en el ejército, quiero que mi padre salga ya. Bueno, mira, de hecho, es que voy a entrar adentro y a ver lo que pasa. Долг родине, присягу. Хорошо, когда ему исполнится 18 лет, мы бы явились в военкомат и все бы сделали по закону. А здесь получается, что какие-то неизвестные люди приезжают к нему в дом, да, угрожают ему. Никто не угрожал. Угрожали ему. Понимаете, и силы его оттуда забрали, затолкнули в машину, привезли сюда на самолете. И мы, родители, мы не знаем, где наш сын вообще. Он вам еще не то расскажет. Он мне пришел, сказал, что сам добровольно прибыл служить. Ну не может такого быть. Ну я вам говорю, так оно и было. Но то, что вы говорите, 18 лет, это по старому закону так все верно. А по новому закону поступили согласно законодательству, призвали его за месяц до сборов, чтобы 18 лет уже принял присягу и приступил к служебным обязанностям. А где его личное дело? Можно ознакомиться с его личным делом? Личное дело, как положено, в военкомате через месяц поступит сюда в часть. Дубликат у меня, но сейчас у секретарши... В общем, это секретная информация. Да, конечно. Más dentro. A ver lo que pasa, yo simplemente voy a esperar a mi padre justamente por aquí con mi presidente Vladimir Putin y que pase lo que tenga que pasar. Ну, в общем, чем я могу вам помочь, это оставьте свои контакты, я вам позвоню, вот, оставлю свой телефон, возьмете его секретарши и звоните по каким-то вопросам, будем поддерживать с вами связь. За сына не переживайте, у нас здесь железная дисциплина, никто его не обидит, а будет одет на корм, читает устав. Будем прощаться, на дело. У меня, я это так не оставлю, у меня есть знакомые, я буду обращаться к ним. Давайте не будем скандалить, он не один такой. Вот у меня вся часть таких новобранцев. И никто шум не поднимает, поэтому не рекомендую вам. До свидания. До свидания. Чё, наверное, ты что здесь делаешь? А что? Ты будешь делать aquí? Ты не можешь здесь находиться. Если нас сейчас увидит, то генерал тебя накажет. Сейчас, ¿sabes qué? Si el general nos pilla, me da un castigo que flipas, ¿no? То что он тебе сказал? Он сказал, что вышел какой-то новый указ и можно призывников за месяц до 18 лет призывать. Eso qué significa? Это значит, что ты здесь останешься. ¿Qué? Ау, dude. У меня нет никакого контакта, чтобы меня отсюда... Para que me saquen aquí rápido. Но в том случае, если это закон, то что я могу сделать против закона? Вау, папа, это же una puta liada. Это же una puta liada grandísima, папа. Pero es grandísima esta liada. Быстро пошли, пока он нас не увидел. Стоять, я не понял. Куда собираюсь? Пумка. Арта ко мне в кабинет. И папу тоже. Я же тебе сказал. Bueno, mafiero, o sea, creo que os voy a dejar absolutamente toda la primera línea de descripción. Literalmente, ¿cómo y qué es lo que estamos hablando con el general ahora mismo? Con mi padre, que me está intentando sacar del maldito ejército. Lo tenéis justamente por aquí, por este maldito emoticono que os lleva directamente a la web o en la primera línea de la maldita descripción. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido!